Gaudí. Gaudí nació en Reus en el año 1852 y falleció en Barcelona en 1926 al ser atropellado por un tranvía en una de sus calles. Fue un arquitecto español, máximo representante del estilo modernista. Sus obras resaltan por su conocimiento de la geometría y por la combinación de formas. Son obras que demuestran una gran imaginación y originalidad. Gaudí preparaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones, integrando en la arquitectura toda una serie de trabajos de artesanía que dominaba él mismo a la perfección cerámica, vidrio, hierro. Creó nuevas técnicas en el tratamiento de materiales. Fue un gran artista. Le encantaba imaginar una ciudad bonita, diferente, con edificios que nos recuerdan las casas encantadas de los cuentos. Así todas las personas podrían disfrutar al verlas mientras paseaban por las calles y jardines. Esta es la casa Batió, que está en Barcelona. Es una casa con muchos colores, tanto en el interior como en el exterior. El tejado tiene forma de cuerpo de dragón con piel de escamas azules y bolas en el borde. La fachada tiene unos balcones muy originales y las paredes, con reflejos de colores, tienen forma ondulada. Este otro edificio es la casa Milá, llamada también la Pedrera. La fachada tiene formas redondeadas, pero lo más curioso está arriba, en la azotea. Aquí vemos chimeneas y salidas de escalera de aspecto fantástico. En esta fotografía del interior, podemos apreciar la escalera, con la barandilla y las columnas. Es un espacio lleno de luz y color. Otro edificio también apropiado para imaginar escenas de cuento es El Capricho, que se encuentra en Comillas, un pueblo de Cantabria. Otro edificio muy importante es el Palacio Episcopal de Astorga, en la provincia de León. Gaudí diseñó este edificio por encargo del obispo, después de que se incendiara el antiguo Palacio Episcopal. La obra cumbre de la arquitectura de Gaudí es el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Su construcción comenzó en 1882 y todavía no se ha terminado del todo. Es el monumento más visitado de España, junto con el Museo del Prado y la Alhambra de Granada. Cuando murió Gaudí, sólo se había construido una torre, pero se conservaban los planos. Gaudí concibió el interior de la Sagrada Familia como si fuese la estructura de un bosque. Es una muestra de luminosidad y originalidad inigualables. En 2005 fue proclamada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.